Nos vamos a enlazar con mi compañero Luis Garnica, porque él se encuentra en el Congreso, bueno, donde se llevan a cabo las labores de limpieza luego de estas manifestaciones. Mi querido Luis, estás al aire. ¿Cuál es el reporte? ¿Qué tal, Víctor? Amigos de Noti 13, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Y efectivamente nos encontramos en el inmueble marcado con el número 128 de la avenida 5 Poniente, aquí en el Centro Histórico, el cual alberga la sede del Poder Legislativo local. Y como podremos observar a través de las imágenes de mi compañero Roberto Reyes, pues efectivamente se están llevando ya las labores de limpieza de este inmueble luego de que ayer varias feministas acudieran a este lugar a manifestarse para exigir la despenalización del aborto. Como podremos observar, pues bueno, ya la persona encargada de la limpieza de la sede del Poder Legislativo está retirando los stickers y las pancartas que las feministas colocaron ayer por la tarde. En ellos se leen algunas consignas, como el que vemos que están retirando en este momento, como alto en misoginia, en referencia a los nuevos etiquetados que vienen en los productos con altas concentraciones de azúcares, carbohidratos y otros productos nocivos para la salud. También hay otros similares en el que se mencionaba que la sede del Poder Legislativo es alta en machismo y contiene exceso de misoginia, como ya lo veíamos. Además, bueno, pues estas labores de limpieza se realizarán a lo largo de esta mañana, pues también habrá que pintar los muros nuevamente de blanco para tapar las huellas de color verde que observamos en la pantalla. Víctor, amigos del auditorio. Un tema bastante complicado que sigue generando todo tipo de opiniones, mi querido Luis, pero al final del día estas mujeres han decidido alzar la voz por sus derechos y sobre todo también otro tema que ayer abordaron son los feminicidios. Están cansadas, esa es la realidad, están cansadas de que se les violente, de que cada día el número de feminicidios vaya en aumento. Es por ello que toman estas acciones. Así es, Víctor, pues es un reclamo pues de un sector de la sociedad, las mujeres sin duda, y bueno, algunas personas podrán estar a favor, algunas otras podrán estar en contra de la manera de expresarse de esta manera por parte de los grupos feministas. Sin embargo, bueno, sus reclamos son completamente legítimos, cada día se escucha más, no hay, digamos, una disminución en los casos de violencia hacia las mujeres, como ya lo comentabas, en los feminicidios, en estos crímenes de odio y bueno, también sin duda alguna en el derecho que ellas reclaman a decidir sobre su cuerpo. Ya lo comentábamos, habrá quien pueda estar a favor, habrá quien pueda estar completamente en contra, sin embargo, bueno, ellas están completamente en su derecho de manifestarse y hacerlo de la manera que ellas lo crean conveniente, Víctor. Y muchos dicen es que son actos de vandalismo, pero también hay que ponernos a pensar, mi querido Luis, y este tema al final del día no es la primera vez que realizan estas pintas, que colocan las mantas, y qué es lo que pasa, que al otro día se quita, ¿no? Lo hacen la limpieza correspondiente y demás, pero aquellas mujeres que ya no están con nosotros, ¿quién nos las va a devolver? Así es, Víctor, ese es precisamente, digamos, el punto que ellas quieren manifestar o que quieren expresar de alguna manera, porque pues al final de cuentas los muros se pueden pintar, los stickers se pueden retirar, sin embargo, bueno, una vida es imposible de reponer, Víctor. En efecto, mi querido Luis, bueno, pues seguiremos pendientes de la información cuando se concluyan los trabajos de limpieza. Muchas gracias por tu reporte. Claro que sí, Víctor. Muy buen día para ti, para todos los amigos del auditorio. Un abrazo también para todos. Gracias, mi querido Luis. Excelente mañana. Bueno, pues ahí lo tiene. Ya se lo comentaba. Es un tema difícil, difícil. Y al menos yo me pongo a pensar y digo, si a mí me mataran a mi mamá, a una prima, a una amiga, por supuesto que entraría en desesperación. Por supuesto que también saldría a la calle a exigir justicia y a pintar esos monumentos, porque al final del día, rápidamente, al otro día, se llevan a cabo los trabajos de limpieza. Pero ¿quién me devolvería a mi mamá, a mi hermana, a mi amiga? Esa es la consigna que quieren lograr estas mujeres. ¿Son monumentos históricos? Sí. ¿Son importantes? Por supuesto que sí. Pero es más importante la vida de una mujer. De una mujer que muchas veces es arrebatada con violencia, con odio, con saña.
Ese es mi punto de vista y podremos generar otras opiniones por parte del auditorio que también son bien recibidas, pero al final del día, cada cabeza un mundo.